Amigos y amigas, ¿cómo les va? Miren, me agarraron a la carrera ahorita, ando en mi receso de lonche y andaba bien a gusto grabándoles cuando de repente me acuerdo que traigo, ¿se acuerdan unos chanclitas que le había comprado a la chiclecita el otro día? Pero primeramente déjenlos saludo. Espero y estén felices, espero y se hayan levantado con mucha energía y les deseo lo mejor este día. Pero bueno, les platicaba, siguiendo el chisme, que había comprado unos zapatitos para la chiclecita, unas chanclitas, y cuando se las puse le quedaron muy grandes. Y ahorita aquí grabándoles a ustedes me di cuenta que las encontré en el número 12, porque en chanclitas, ella es número 1, pero en chanclitas parece como que, ay, dejen respirar un poquito, ahorita que ando acá afuera, parece que es un número más chiquito. Así que acabo de encontrar esas chanclitas, estoy feliz como una lombriz, porque pues le encantaron, nada más que no le quedaron a nosotros, le quedaban muy grandes. Ando asoleada y luego más con la mascarita esta se sofoca uno. Pero bueno, les grabé un poquito, ando tratando, mis amigas, de hacer una videollamada con alguien para calar mi internet, y si no se nos va a estar cortando cada vez que lleve a alguien de compras. Intenté con mi prima, pero no funcionó. Así que quiero intentar con alguien más. ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta para venir a hacer un cale a la tienda? A ver si podemos grabar. O más bien si podemos ir de compras juntas sin que se esté cortando la llamada. Déjenme pongo en línea para hacer este regreso súper rápido. Pues ya salí del trabajo, me fui a la casa. Me tomé una siestecita porque andaba bien cansada. Wrong turn. Wrong one? Wrong turn. Andamos buscando nieve. Como la chiclecito trae antojo de nieve, salimos las dos a la tienda a comprar unos 2 o 3 botecitos de nieve para todos. Over here, baby girl. Pues mis amigos y amigas, ya regresé a la casita. Ando toda brillosita de que veníamos en friega. Ya agarramos nieve para esta princesita que traía su antojo de nieve. Miren con qué... ¿Cómo está deleitándose con su nievecita? Dile hola, amor. Hola. Fue un día carreadito, ya ven que me tuve que ir a trabajar en la mañana. Como les dije, andaba bien, pero bien cansada. Ayer me quedé hasta bien tarde editando un video y luego también posteando cosas en línea para revender. Y en la mañana me tuve que levantar súper temprano porque nos habían dicho, como les dije, que iban a llegar las cargas muy grandes. Había quedado muchísimas cosas que teníamos que sacar. Así que anduvieron preguntando y claro, yo siempre de voluntaria a irme a trabajar, que al cabo que les digo, ay, ni ocupo dormir, ustedes llámenme lo más temprano que quieran. Así que yo fui una de las primeras que me puse de voluntaria, fui, trabajé, pero eso sí, salió uno bien cansado, cansado de que no durmió uno bien. Y más que mi esposo ayer llegó tardísimo, como a las 4 de la mañana, yo creo que vino llegando él a la casa. Así que como que me estaba levantando. Uno no duerme a gusto, yo no sé ustedes, pero yo no duermo a gusto cuando yo sé que mi esposo está afuera. Me siento más a gusto sabiendo que todos estamos en casita. No sé, soy una persona así rara. Pero ya, fuimos ahorita, regresé a la casa, comimos, hice bistec y frijolitos. Nada más, un arroz para cenar. Eso de comimos nosotros. Y fuimos ahorita, salimos de la casa a llevarle a mi esposo de comer porque pues no tenía el ganas de andar comiendo fuera, y cuando se fue todavía la comida no estaba hecha y tenía ganas de comer algo hecho en casa. Así que fuimos y le llevamos su comida. Y ya fue cuando la chiclecito dijo, ma, ocupo nieve, quiero nieve, traigo antojo de nieve. Así que paramos en el Fry's, que viene siendo una tienda de comida aquí en Estados Unidos y o aquí en Arizona, y compramos nievecita, 3 galones de nieve y luego como 2 galones de leche, porque aquí en la casa la leche no dura. Así que venimos saliendo de la tienda y de repente alguien con máscara y todo, óiganme mis amigas, sale uno con máscara y piensa uno que nadie lo va a reconocer. Y vamos saliendo de la tienda cuando escucho que me hablan por mi nombre y me dicen, yo te conozco, sigo tu canal de YouTube y fui a la iglesia contigo de chiquita. Y me estoy yo mirándole, mirándole, mirándola. Emma,
Sí me acuerdo de ti. Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela dominical juntas. Claro que me acuerdo de ti. En cuanto dijiste Emma, y yo sé cuál es la única Emma de la que me acuerdo en mi niñez. Así que sí, sí me acuerdo de ti. Me da mucho gusto haberte mirado. Te dije, mándame un mensajito por aquí por YouTube o ya sea por Facebook para ver cómo has estado, qué has estado haciendo. Ya las dos somos unas mujeres. Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela dominical, unas chiquillas nada más. Pero me dio gusto haberte mirado. Y como les digo, mis amigos, ¿cómo ocupa salir uno? Con máscara, con lentes, con peluca, para que no lo reconozcan. Y luego digo, ni yo, me fue tu culpa. Porque siempre yo pienso que medio reconocen a uno, pero las veces que me han conocido es por ella. Luego la miran a ella y dicen, no, sí, esta se parece. Y luego ahí trae a su chiclecito pegado junto con ella. Así que nos han siempre reconocido por ella. Y ella le da una risa. Así que me dio mucho gusto, Emma, platicar contigo. Ya me encontraste, andábamos de compras de nieve. Pero mis amigas, lo que les decía, quiero a ver quién se anima a hacer un cale conmigo, nada más a calar una videollamada, pero tiene que ser una persona de México, ¿ok? Así que digan yo primero, y la primera que diga yo, eso se va conmigo. Quiero hacer un cale mañana. Este video se los voy a poner ahorita en un ratito, pero quiero hacer un cale para mañana. Yo creo que después en eso de las 4 de la tarde, de ir a Ross y calar, hacer una videollamada con ustedes y llevarlas por ahí por la tienda para que ustedes miren cositas. Así que si alguien se anima y quiere hacerlo, pues me harán un favor a mí y pues yo les hago un favor en llevarlas un ratito de compras nada más, si es que eso es lo que quieren. Porque yo ocupo darme cuenta si mi internet está funcionando a lo que debe de funcionar para hacer una buena videollamada y que podamos ir de compras nosotras todas juntas. Así que mis amigas, digan yo, la primera que diga yo, esa se va conmigo, y si pueden, pues mañana, ¿ok? Para ir a hacer este cale ya, porque ya, y como les digo, ya la tienda ya está llena de cosas, y pues me les voy a rentar. Suena bien chistoso el decir me voy a rentar para que llevarlas de compras, pero es exactamente lo que va a pasar. Me voy a rentar para llevarlas de compras a ustedes, que ustedes compren sus cosas y luego yo se las envío para México. Yo soy la persona del centro, del medio. Así que mis amigas, muchísimas gracias por andar conmigo hoy. Espero y les guste lo poquito que les grabé de Ross. Y acuérdense que si se me hace muy largo el video, se los tengo que poner en el canal de la Chiclecito. Así que ya siempre va a haber videos de la Ross y de la mercancía que nos está llegando. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Los veo hasta la próxima. Adiós. Ya ocupo el manicure, el pedicure. Esta pandemia, en serio.